llegas a Estados Unidos, por ejemplo, empezaste a trabajar en Telemundo. ¿Qué tan difícil es trabajar en Estados Unidos para la comunidad latina? ¿Es difícil? Sí, yo mira, la verdad es que yo he sido muy privilegiada porque llegué ahí empezando porque tenía papeles y podía trabajar. Bendito y, Dios. Sí, y ya te puedo, yo, pero tengo muchos amigos en Miami que tengo, por ejemplo, una gran amiga, Jenny, que su mamá la deportaron, ella tenía 15 años, tenía un hermano de 12, su mamá se tuvo que regresar a Colombia, no la vio como por 10 años, ella se tuvo que quedar con su tía, tuvo que empezar a trabajar desde chavita y tenía muchos amigos así buscando con quién casarse para los papeles y muchos casos. Amigos que yo dejaba de ver, que seguimos en contacto, y uno que apenas ahorita fue como, voy a poder ir a Miami a visitarlos, ¿no? Porque se quedaron sin papeles, ¿no? Entonces, es bien difícil. Yo tuve la ventaja de ser legal y pues ya desde ahí es como, puedes hacer lo que quieras, ¿no? O sea, al menos se te abren las puertas a decir, cuando yo empecé a trabajar, apliqué en tiendas de ropa, en cafeterías, en lugares de telemarketing, apliqué en mil lugares. Al final terminé en Panera. Y fui muy feliz y yo la pasaba bien, también porque yo sabía que para mí mi sueño era ser actriz y era lo que me daba la posibilidad de pagar mis clases y que era transicional y me daban chance en mis horas de almuerzo en ir a hacer mi casting. Entonces, para mí fue una gran experiencia, pero también porque yo, para mí era que yo sabía que era un momento nada más, ¿no? Cuando llega el Señor de los Cielos, ¡pau! Hasta ribota. Sí. Parte aguas en tu vida. Sí, sí. Sí, fue increíble para mí, sobre todo porque cuando llegó El Señor de los Cielos, en ese momento no se usaban las superseries, ¿no? Entonces, cuando me dicen, exacto, ay, sí, la segunda temporada del Señor de los Cielos va a crecer la hija del Señor de los Cielos y yo... ¿Eres, o sea, la hija de él? Soy la hija y para mí era como un... O sea, qué cool que les fue bien, pero ¿por qué? ¿Vas a estar en la última temporada? No soy reportero, yo sé que no soy el reportero. Claro. Esto es una pregunta. Es una plática. ¿Vas a estar en la última temporada, en la que van a ser ahora? Sí. Bueno. La Ruti sigue ahí viva. Ahí nos vemos. Ah, ya va. Pero vamos a llevar. ¿Somos aliados o no? No sabría decirte el personaje. Porque ahorita llamo a mi papá, ¡Pompeo! Dice yo, soy el sugar daddy de la vieja del lado. Muy bien. Oye, bienvenido a la familia. Bien. Cuando agarran un proyecto así, ¿ustedes saben que va a ser un madrazo? No. ¿O te vas dando cuenta? Pues yo ya entré a una marca que se llama El Señor de los Cielos, sí, porque pues es una marca ya. Sí, ya. Es un sello muy establecido. Sí, pero, de parte María de Telemundo. Barrio. Yo acaba de firmar mi manager ayer, precisamente, firmamos ayer, sí, para estar en la nueva temporada. Lo que yo voy a hacer es algo pequeño en El Señor de los Cielos, porque tengo otros proyectos que no puedo hablar de ellos. Pero esta temporada se me hace muy interesante lo que va a pasar. No sé, creo que sí está aliado, pero también que mejor no platico, va a estar muy interesante. Sí, mejor que la pero volviendo un poco a la pregunta, creo que es muy loco porque obviamente uno siempre quiere que le vaya bien al proyecto, ¿no? Claro, pero es como de repente tú lees guiones y dices, esto le va a ir increíble porque está muy bien escrito, le ves potencial y nadie lo ve. Y luego cosas que dices, bueno, pues la voy a hacer para pagar la renta y de repente les va bien, ¿no? Yo siempre digo que para mí el ir a trabajar, yo la paso bien en el foro, obviamente esperas que le vaya bien, pero para mí mi día a día es levantarnos, ir a grabar, pasarla bien y estar contento. Ya si le va bien es mejor, claro, sí. Pero al final para mí mi lunes a sábado, las 17 horas que tengo que pasar en un foro, eso es lo que yo vivo. Entonces yo la tengo que pasar bien y tengo que estar en un proyecto que me guste.